Hola, 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 quienes ya están en Facebook Live. Con ustedes, Lady Maquillaje, que soy yo. Obviamente me acompaña otra Lady Maquillaje que se está maquillando. Para que crean que... Sí, pues es hay que... Hay feministas de todo también. Hay feministas de todo, la que se maquilla solamente para obtener aprobación patriarcal. Obviamente. Ya. ¿Aprobada? Mora Fernández. Así, por favor, un aplauso. ¿Qué? ¿Qué? Yo se lo doy. Yo me lo doy a mí mismo. Oye, gracias por caerle, Mora, que trajo a su perro de asistencia, pero lo sacaron de la cabina. No se vale. Pero discriminación, síganlo. Voy de aquí a la Conapred, a Derechos Humanos, a Derechos Perriles. Sigan a Justino José Fernández en el Instagram, en los internets. Hoy vamos a hablar de un caso, mucha risa, sí, pero vamos a hablar de un caso horrible que prepárense. Lleva a Mora en su en la AC que fundó, que se llama la Casa Mandarina. Pero antes de eso, también vamos a hablar de algo horrible que ya no pudimos comentar en la última transmisión de Macho en Rehabilitación. Por cierto, esto es Macho en Rehabilitación, yo soy Plaqueta. ¡Hola! ¡Hola, Lady Plaqueta, Lady Maquillaje! Que es el monstruo de Catepec. Que es un caso horrible, del cual seguramente ya leyeron o escucharon. Pero el gran problema es el manejo mediático que se le ha dado. Desde que se le llama el monstruo de Catepec. Como si fuera... una excepción a lo que estamos viendo en Ecatepec, claro. Y otros lugares hiperviolentos contra las mujeres en Estado de México y en todo el país. Aparte ves que como filtraron la entrevista que le hicieron. Entonces, claro, yo que trabajo defendiendo víctimas de violación, esas son las cosas que oigo todo el tiempo. O sea, sí. No es como que él sea original en sus... Tal vez la parte que la gente le impacta es, fui a matarlas y toda esa parte. Pero si vemos las raíces del tema, no es, ¿por qué las matan? Ajá. Y esos son los típicos argumentos que vemos hasta en las cosas que cuando ustedes, las ladies, pone la gente en el Facebook, ¿no? O sea, sí. Los machos que escriben, ¿por qué no van y te violan? Todas estas amenazas. O sea, te sales tantito del huacal, o simplemente por el hecho de existir como mujer en el espacio público, en la... a la vista de la gente, o también en los espacios privados, pues ya eres sujeto, claro, de violencia, y la justificación, por más que le busquen, es que eres mujer, claro. Y paqueta, ¿cómo? Para mí lo único sorprendente de esto podría ser, más bien es que lo tienes en cámaras diciendo, por lo menos yo digo, gracias muchacho, eres sincero, porque los demás lo hacen, pero se esconden. Ajá. Pero esas son frases que hemos oído todo el tiempo. Claro. Pero la justificación de que si me violaron de chiquito, uy, o que si mi mamá era mala... Ajá, pues entonces, como decía esta... Sí, pues ¿cuántas víctimas de nosotras seríamos asesinas seriales? Hay que entender que no es que sea un loco, una excepción, sino que hay todo un sistema que le está dando permiso de matar y que todos estos crímenes generalmente quedan impunes. Entonces, y que pasaron 20 mujeres muertas. Exacto. Y nadie se enteró. Bueno, ya vamos al aire. La una. Tamara de Anda, Plaqueta. Qué oso. Todos tenemos tantas macho actitudes. Hay tanto sexismo. Rehabilitemos. Macho en Rehabilitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí arrancando la semana en Radio Fórmula o Telefórmula o Facebook o YouTube o cualquier plataforma por la que estén consumiendo este producto de los medios masivos de comunicación. Yo soy Plaqueta y hoy toca Macho en Rehabilitación, el programa donde no le tenemos miedo a la palabra feminismo. Ni macho. Ni macho. Hay que recordar, como siempre, porque siempre llega un macho a decir, ¿pero por qué solo los machos? El programa es sexista porque nos ataca a los hombres. No, los machos somos todas y todos, porque crecimos en este sistema horrible y se nos educó con unas ideas súper estúpidas. Entonces a todas y a todos nos toca desaprender y aprender nuevas cosas y cuestionar. Por eso, siempre tengo invitadas que sí saben de lo que están hablando, no como yo, que soy una aprendiz de la vida. Y en el caso de hoy, me acompaña Mora Fernández, adorada. Adorada. Mora, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Mora, entre otras cosas, es fundadora de una AC que trabaja en contra de la violencia de género, de la violencia sexual y de la violencia doméstica, la Casa Mandarina, AC. Y hoy, específicamente, viene a hablar de un caso horrible que es reflejo de muchas cosas de nuestra sociedad podrida. Platícanos de el colegio, ¿cómo se llama? El colegio Tlateli de Tepoztlán. ¿Qué pasó ahí
¿Qué está pasando ahí? Pues mira, gracias por darme el espacio, ¿no? Creo que las cosas están cambiando un poco en el mundo porque ya hay más espacios donde podemos por lo menos hablar del tema de abuso sexual infantil. La Casa Mandarina, entre varias miles de cosas que hacen como todas las ONGs que nos dedicamos a todo, es defender y acompañar víctimas de violación y, bueno, violencia sexual y doméstica. Y este caso que tenemos es un colegio privado en Tepoztlán, que la directora y dueña, Mariana Sedano, abusa sexualmente de los niños y las niñas y les toma fotos. Entonces hay, bueno, hay mucho abuso psicológico, mucha violencia física, los asfixia, siempre digo, con el dedo, los ponen el hoyito hasta que no pueden respirar, y esto sucede cuando tienen 3 años. Es que este caso como que refleja, es como lo que decías, hablábamos ahorita, ¿no? Del monstruo de Catepec. Hay, no son monstruos, son personas normales, y es difícil también creer que haya alguien que pueda hacer esto a niños y niñas, sobre todo en un espacio como una escuela donde tú llevas a tus hijos y a tus hijas y la persona, la agresora, no parece un monstruo ni es nadie extraño, ¿no? De hecho, ella es tepozteca, ella es oriunda de Tepoztlán, es maestra. Uh-huh. La escuela tiene, desde, yo tengo casos desde 2007. Entonces, uh-huh, es otra vez, estamos hablando de abuso sexual infantil. Los niños entran a maternal a los 3 años, ¿no? Yo no es que quiera dar detalles, pero esto es lo que sucede, ¿no? Sí. Porque a veces también es el tema, yo que trabajo en estos temas hace años, es el tema que nadie quiere hablar. Uh-huh. Puedes hablar de violencia sexual, de violación, de feminicidio, pero abuso sexual infantil nadie le quiere entrar. ¿Por qué? Porque todos conocemos a una sobreviviente, a un sobreviviente, o somos sobrevivientes. Sí. Porque en México, 1 de cada 3 niños y niñas son abusados sexualmente. Uh-huh. Y el problema, aunque siempre doy las estadísticas, es que el 90% de los casos es alguien cercano. Entonces, y en espacios seguros. Por uh-huh, eso sucede, y por eso es tan fácil, y por eso es el tabú. Porque las lealtades familiares que siempre... Exacto. Como la parte de... Este es el problema que pasa en Tepoztlán. Como la parte de los... En las iglesias, ¿no? Que ahora no minimizo el tema del abuso sexual en la iglesia, obviamente, pero es solo el 5%. Uh-huh. La mayoría es en las casas y en las escuelas y en lugares seguros. Entonces, los niños tienen 3 años. Entonces, yo siempre digo, piensa a alguien que tiene 3 años. Ni hablan bien, no, ni se expresan. Es una persona completamente vulnerable. Totalmente vulnerable. Llegan ahí, ella tiene un modus operandi, como todos los agresores tienen el suyo, y sí, ella los golpea, los insulta, los maltrata, les dice que va a asesinar a sus papás. Claro, nosotros podemos decir, ay, que claro que no, pero eso es, tienes 3 años. Sí, a los 3 años no tienes las herramientas para detectar que esto es una mentira, para detectar la manipulación. Nada, y nada, ni siquiera puedes expresarte, porque es lo que yo siempre digo en todas las entrevistas o cuando hablo. Si tú esperas que un niño de 3, 4 años te diga, mamá, papá, estoy siendo abusado sexualmente. Porque llamemos por favor a Derechos Humanos y pongamos una denuncia en el Ministerio Público, no. Pues no. Tú tienes que estar pendiente, y tampoco estoy responsabilizando a los papás y a las mamás. Claro. El problema es que en este país... No se habla. Entonces, claro, tú puedes ver a tu hijo, ay, es que ahora está, se hace pipí en la cama, es que ahora está... Porque esa es la forma en que los niños y niñas en esa edad van a expresar. Sí. Entonces, cuando genera todo este ambiente de terror, donde todos los niños y niñas que han pasado por ahí, eso es lo grave. No importa si fueron abusados sexualmente o no, o vivieron pornografía infantil. Ya generó este ambiente de terror, donde yo tengo un caso de una niña, bueno, muchos, pero uno que decía, yo respiraba y no quería, 4 años, ¿eh? Quería hacerme transparente para que ella no me viera. Los pega con un palo. Y luego, claro, ya que generaste todo esto, cuando saben que van a pasar a preescolar a jugar el juego de los novios. Uh-huh. ¿Qué es el juego de los novios? Otra vez, tienes 4 años, para ti es un juego. Pero ellos no lo viven como un juego. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los hace besarse, los hace tocarse por debajo de la ropa y les toma fotos. Si no quieres, tienes que coger a tu novio, y si no te gusta, te golpeo, te uh-huh, viento contra la pared, te asfixio. Uh-huh. Los niños reflejan eso y te hacen... Yo he tenido la desfortuna de... Como un niño me dice, es que me ponía la mano aquí, ahora que tienen 5 años, uh-huh, 6... Como profesional asfixiador. Entonces, sí, tú... Y el terror y la violencia, ¿no? Y entonces, claro, muchos de los niños... Los papás, hay un rumor a voces desde hace 11 años, y cuando los papás llegan y las mamás, oye, es que mi hijo tiene un golpe, ella le dice, es que tu esposo, como viaja mucho, entonces ya tiene toda la información de la familia. Uf. Y entonces manipula de tal forma que tú, y claro, otra vez, es, ajá, una maestra, tú confías en ella, no tiene cara de monstruo. Ajá. Entonces tú dices, ay, entonces juega, sí, con esa culpa. Si lleva tantos años al frente de esta escuela y es respetada por la comunidad, pues no puede ser tan malo. Y entonces, pero a lo mejor... Sí, y justamente los quienes abusan utilizan ese poder para abusar de sus víctimas. Entonces hay niñas, papás que dicen, para la duda yo saco a mi hijo porque le creí que me pegó con un palo, porque me dice...
Sí. Muchos, no, yo tengo niños ahora que me dicen, yo jugué el juego de los novios. ¿Y qué es eso? No quiero hablar de eso. Uf. Entonces ya muchos papás y mamás dicen, es que a mi hijo no le pasó. Entonces yo lo que quiero, o sea, un poco lo que ha pasado es que Milenio tomó el caso, hizo muchos reportajes, ¿no? Porque hay denuncias penales, hemos ido a todas las instituciones. Aquí el tema ya no solo es la agresora, uh-huh. Es la pregunta que yo vengo haciendo. Sí. ¿Quién defiende y cuida y protege a los niños y niñas de este país? Porque el IEBEN, que es el Instituto de Educación Básica de Morelos, la SEP, el DIF de Tepoztlán, ya buscamos a la CIPINA, a la FEBIMTRA, ¿no? Uh-huh. Muchas están apoyando, pero la mayoría de Morelos saben qué está sucediendo y no hacen nada. Muchos, el DIF de Tepoztlán me dijeron, no, es que sí encontramos denuncias desde 2007, pero el funcionario público no las pasó. Bueno. Entonces el problema es, pero hay otras veces que el IEBEN me dijo, yo sí, bueno, no el IEBEN, pero algunos funcionarios dicen, yo sí, pero no está en mi competencia. Uh-huh. Entonces ya es más allá de que los funcionarios hagan o no su trabajo, es que el IEBEN, como es escuela privada, no puede hacer nada. Entonces le mandan una requisición, o como se diga, y entonces obviamente la agresora va a decir, es mentira. Ajá. Y se acaba. Ah, bueno, dijo que eras mentira. Entonces ya. Entonces hoy en día todas las instituciones, o sea, no es como estaba pasando hace 20 años, o es hoy en día. La escuela hoy, lunes 15 de octubre, está abierta, los niños están ahí y eso está sucediendo. Entonces entrevistaron a los papás y a las mamás porque la Redness, que es una red feminista, hizo una denuncia social uh-huh. hace un mes y salió a la luz, ¿no? Sí. Y en Tepoztlán, pues obviamente mucha gente empezó a hablar de eso. Mucha gente salió a decir, a mí también me pasó. Yo tenía 15 casos y ahora tengo 26. Y por eso es muy importante la labor de difusión. Sé de muchos más y no quieren hablar porque tienen miedo. O muchos papás y mamás que no les culpo, que me dicen, yo a mi hijo lo veo bien y no le quiero mover, o no dice nada. Y entonces muchos de los casos que tengo durante muchos años, o sea, salieron de la escuela y durante 4 años, de los 4 a los 8, lo negaron. Uh-huh. Las mamás les preguntaban, oye, mi amor, me contaron que hay... No, no es cierto, es mentira. ¿Por qué? Y cuando ya un día por fin empezó a hablar y empezó a abrir y hablar de la pornografía infantil, porque les toma fotos, los hace tocarse y les toma fotos, los mete al baño o a veces afuera, hace un círculo y pasa por parejitas a hacer eso. O sea, claro, yo siempre digo, si yo no fuera sobreviviente y no o trabajara en esto, tampoco quisiera vivir de hablar de esto, porque no puedes tener en la misma frase, niña de 4 años, fotos, pornografía infantil y abuso sexual, o sea, no. Pero este es el mundo en el que vivimos y tristemente no es el mismo caso, no es el único caso. Y ahorita los papás y mamás que todavía tienen sus hijos, algunos yo sé de algunas familias que sacaron a los niños ahora que fue la denuncia social, pero otras no. Uh-huh. Siguen exigiendo pruebas o dicen, es que mi hijo le pregunto y está bien. Entonces, no, yo... ¡Ay, amigas, dense cuenta! Sí. Entonces, claro, y luego yo vi en la entrevista de Milenio que decían, es que ahora nos están como... Mucha gente nos está diciendo que cómo tenemos a nuestros hijos ahí, pero nosotros... Queremos que nos demuestren pruebas. La Casa Mandarina no negocia con agresores y sus cómplices, ¿no? Quienes solapan, sí. Pero ellos, yo lanzamos un comunicado antier o ayer diciendo a los papás y mamás que en serio estén preocupados, porque claro, esta es otra parte, ¿no? Tú y yo como trabajamos en esto, es como nadie inventa, ningún uh-huh. niño, las denuncias falsas en general son el 2%, sí. Nadie inventa, nadie se levanta un día a inventar esto, porque claro, dicen que son chismes entre escuelas, exacto, la consecuencia social... Videos, o de otros tipos de hacer una denuncia, es muy alta. Nadie se avienta a hacer esto, y mucho menos una niña o un niño. Y nosotras somos, la responsabilidad es que, no porque la Casa Mandarina se quiera hacer la importante, pero eres la voz de esos niños y niñas. A veces cuando decimos ya, es demasiado ver la impunidad y la corrupción, dices ya, pero recuerdas que tienes esa responsabilidad porque confiaron en ti. Tengo los testimonios que son desgarradores, y muchos niños y niñas, ellos me han dicho, es que yo quiero que me lleves a esa escuela porque quiero quiero decirles que no quiero que sigan haciendo eso, porque no quiero que otros niños y claro. niñas vivan esto, niños de 8 años, de 9 años, de 13 años, y los papás y mamás que tienen los hijos ahí están en negación. Uno de ellos que salió en la entrevista defendía y acosaba a las mamás en la denuncia pública, no. diciendo, son unas mentirosas, las voy a denunciar. ¿Cómo qué ganas? Entonces ¿no? yo por eso abrimos, si es quien tenga una duda, la Casa Mandarina como organización experta está abierta, sí. no a enseñarte el... Sí. Sino como a explicarte cómo funciona claro. el abuso sexual infantil. Pues ya, desgraciadamente, sí, ya se nos acabó el tiempo. pero bueno, lo más importante aquí es creerle a las víctimas y por favor dejar de, entre adultos, solaparnos entre nosotros. Así como los machos se solapan a sus amigas, a sus amigos acosadores y violadores, no hay que hacerlo. Gracias, Mora Fernández, gracias, por estar Tamara. Aquí. La Casa Mandarina para más información de este caso. Soy Plaqueta, hasta la próxima.
La Una en Grupo Fórmula. Ojalá. Y como llegas a otro espacio. Exacto. O sea, es que yo si oigo que oigo esos rumores, yo saco a mi hijo, ¿no? No te quedas ahí esperando. Claro, pero esta necedad de no, los adultos tienen razón. O a mi hijo no le pasó. Ya le pregunto. No reconocer y pues también la culpa de... ¡Qué milagro, a mí! ¡Qué milagro, a mí! Gracias, vamos a hacer el switch hacia Econochairos. Estaba el sábado. ¿Del drama? ¡Hola, Justino! Porque están haciendo un... Mi amor. Editatón. Vámonos por ahí. Vámonos por ahí. Ajá. Wikipedia para poner los perfiles... de mujeres embajadoras. Ah, qué importante se ven estos